Bueno amigos, aquí el Inquisidor de nuevo. Hoy les traigo un nuevo tutorial muy sencillo. Básicamente, pues vaya diciendo lo básico. Vamos a crear una nube de dibujo, o sea, cartoon, así como lo que aparecen en las animaciones y todo eso. Obviamente va a ser en Photoshop, no va a ser animación Flash, porque ahorita no tengo tiempo, mucho tiempo, ni siquiera tengo instalado Flash en esta computadora. Bueno, es que es mi computadora personal, una PC, y donde tengo Flash es en mi laptop. Bueno, empecemos. Abrimos nuestro Photoshop. Este tutorial funciona para cualquier Photoshop. Le daremos a archivo, nuevo, y crearemos un nuevo documento de 400 por 400. Empezaremos a crear el cielo, muy fácil, simplemente con un degrado. Obviamente deben de fijarse de que sea fondo transparente, perdón, no fondo blanco. Bien, aquí en nuestra barra de herramientas seleccionamos herramienta de degrado y crearemos un degrado de dos colores, de un azul fuerte a un azul claro. En el video podrán ver el color, porque a algunos usuarios, no diré su nombre, les molesta que diga el color, así que ya no lo diré, solo verán en el video. Muy bien, el color es este. Ok, aquí lo pueden ver, le daremos ok. Y el siguiente color es un azul fuerte, que es este, perdón, me equivoqué de color. Este, muy bien. Ok, ok. Ahora solo trazaremos el degrado de abajo hacia arriba, o bien si lo tienen en forma invertida, de arriba hacia abajo, presionando Shift para que nuestro degrado esté derecho, como bien lo podemos observar. Ahora el siguiente paso, crearemos una nueva capa y con nuestra herramienta marco elíptico, y aquí modificando, perdón, sí, marco elíptico, modificaremos algunas opciones. Muy bien, seleccionamos nuestra herramienta de marco elíptico, aquí le daremos proporción física y en ancho 1, alto 1. Muy bien, es la configuración predeterminada. Ahora crearemos círculos pequeños de diferentes tamaños, manteniendo presionado Shift. No suelten Shift para que se vayan acoplando los círculos, se hagan uno solo. Por ejemplo, así. Así. Tiene la forma de Mickey Mouse. Para crear nuestra nube. Obviamente, si ustedes lo quieren hacer más grande, lo pueden hacer más pequeña, como ustedes quieran. Esto nada más es demostración. Ahí medio rara mi nube, pero ya quedó. Muy bien, dejamos de presionar Shift y seleccionamos blanco de color frontal. Solo en esta flecha indiquen para que invierta los colores y la rellenamos con nuestro bote de pintura. Muy bien, una vez hecho esto, la seleccionamos, perdón, la deseleccionamos presionando Control D. Más o menos la movemos donde esté el centro y le daremos unas opciones de fusión. Muy bien, aquí le empezaremos dando una opción de fusión de una sombra interior. Aquí en modo fusión normal, este es el color, y opacidad 100%, ángulo lo dejamos igual, 120, distancia 7, tamaño 7. Muy bien, ahora le daremos un resplandor exterior. Aquí en modo de fusión le pondremos luz suave, opacidad 65, color blanco, tamaño 20 y rango 45. Muy bien. Aquí le daremos un resplandor interior también. Igual, color blanco, en modo de fusión luz suave. Solamente cambiamos eso, modo de fusión y color blanco. Todo lo demás se queda igual. Muy bien. Bueno. Le daremos una superposición de degrado. O degradados, lo mismo. En modo de fusión le dejaremos en normal. Opacidad 34. Escala 77. Y aquí el degradado será este color que hemos usado anteriormente, a blanco. Le damos OK. Bueno, una vez hecho esto, le daremos un trazo de tamaño 2 píxeles, posición exterior, modo de fusión normal y opacidad 100%. En color será un gris, este es el color, y le dan OK. Una vez hecho eso le dan OK y como ven ya nos ha quedado nuestra nube de dibujo. Es un cartoon. Y eso ha sido todo el tutorial. Pero antes les recuerdo, bueno, perdón, tuve que salir un momento. Y bueno, pues les quería decir que visiten mi blog, tutoriales full y demás, que ha sido renovado, como pueden ver, un estilo muy elegante. Aquí ya no tiene entradas antiguas ni página principal. Decir mi inquisidor, o sea yo, como lo pueden ver, hay muchas cosas. Como no he podido tener mucho tiempo, lo había dejado abandonado, pero ya he regresado, ya he hecho nuevas entradas. Por ejemplo, cambiar entradas para los blogueros aquí, cambiar entradas antiguas por imágenes, como se muestra aquí. Cambiar leer más para que tengan así. Y tutorial, formulario de contacto en Blogger. Y obviamente mi publicidad si me ayudan para que pueda crecer la página. Comprar un dominio propio. Twitter, la página de tutoriales Photoshop, Facebook. Aquí vienen todos los links, buscar posts, suscribirse a My, nuestra barra de Webilla. Y bueno, aquí está el formulario de contacto, que es muy interesante porque solo WordPress no los daba con widget, pero con Blogger es muy difícil. Se crea con Google Docs y bueno, pues visítenlo. No olviden seguirme en Twitter, Facebook, la página de tutoriales en Facebook, blog. Bueno, gracias, hasta luego.